Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora de adoración. Ya hemos dicho arreglar debidamente el lugar donde tú tienes el televisor. Porque Jesús está ahí, una vela, pon una vela en el centro. Jesús está ahí presente, Jesús está en tu hogar. Aprovecha esa presencia, pídele a Jesús que descontamine tu hogar de cualquier contaminación, brujería, maldición, contaminación a través de la tecnología. Hermanos, hermanas, tenemos que, como un imperativo, debemos tener los ojos abiertos, sobre todo los educadores, ellos y ellas, yo me incluyo, para alertar, para cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, del uso correcto, inteligente de la tecnología. Precisamente, hermanos y hermanas, precisamente les hablaba ayer de que yo estuve en esa comunidad de La Yayita, en Aso, una comunidad semi-rural, podemos decir así. Y allí los niños me hablaban de una aplicación, un videojuego, Charlie, algo así, que parece que es un camuflaje, una forma del demonio introducirse en los niños. Un camuflaje de la Ouija. Un lápiz que responde sí, no, la Ouija. Hermanos y hermanas, ustedes saben que yo inmerecidamente tengo este ministerio de exorcista. Yo puedo decirle, hermanos y hermanas, que como algo que donde el diablo se empeña en hacer daño, en contaminar, en hacer daño al ser humano, es a través de ese juego de la Ouija. Pues ya está metido esto en la tecnología, en las redes sociales. Un niño tiene acceso a esta maldición diabólica a través de un juego, de un lápiz. Sí, no, yo desde que escuché el sí, no, la Ouija. Entonces, hermanos, hermanas, pedirle a Jesús que cuide a nuestros niños, que nos dé la inteligencia para descubrir dónde está el mal y destruirlo, para cuidar a nuestros niños y niñas. Hoy debemos tener, hermanos y hermanas, los ojos abiertos, pedir esta inteligencia al Espíritu Santo que nos ayude a comprender este mundo interesantísimo de la tecnología para nosotros poder cuidar a nuestros niños. ¿Dónde ir? El mundo de la tecnología es un mundo minado. Hay minas peligrosísimas por doquier, pero hay que tener un detector de esas minas para verla y quitarla y destruirla. Porque no podemos deshacernos de la tecnología, no podemos decirle no, hay que usarla, es una herramienta indispensable. Así como usamos la energía eléctrica,
Así como usamos el televisor, la radio, son instrumentos de la civilización, de la inteligencia humana, que hay que usarlo, pero hay que usarlo correctamente, debidamente, hermanos y hermanas. Si Jesús está en tu casa, pídele que descontamine tu hogar de cualquier contaminación tecnológica y que te dé la inteligencia, el conocimiento, para tú ayudar a tus niños, a tus niñas, a usar correctamente la tecnología y a detectar el peligro donde está, para que el niño no caiga en ese peligro. Pablo tiene una expresión muy hermosa, hermanos y hermanas, en la carta a los Efesios, el capítulo 5, verso 11, que dice: no se impliquen, no se involucren ante el mundo de la tiniebla, más bien denúncienlo. No implicarnos en la tiniebla, hay que denunciarla, pero para denunciarla hay que conocerla, hermanos y hermanas. Para denunciar ese mundo de la tiniebla hay que conocerlo, y para conocerlo hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo. Entonces, por eso hay que estudiar, hay que conocer ese mundo de la tecnología, para descubrir dónde está el peligro y que la serpiente venenosa no muerda a nuestros niños y niñas. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y pidamos esta luz del Espíritu Santo. La Biblia nos ilumina hoy con el hermoso texto Juan 7:39. Juan 7:39. Dice el texto sagrado: esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El texto que precede, que ya leímos, 38, el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. El agua viva es una simbología sensible del Espíritu Santo. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él. Jesús nos da el Espíritu cuando creemos en Él. El Espíritu Santo que nos ilumina, el Espíritu Santo que nos da la conciencia filial, el Espíritu Santo que nos da la vida sobrenatural, hermanos y hermanas. Me encanta San Serafín de Sarov, que decía que el fin de la vida cristiana es tener el don inefable del Espíritu Santo. Pidámoslo permanentemente al Padre, al Hijo, por la intercesión de María Santísima, que el Espíritu Santo descienda, nos dé, podemos pedirle, hermanos y hermanas, 27 dones gracias al Espíritu Santo. Pedirles los 7 dones, pedirle los 9 frutos. Nosotros hablamos de 7 conexiones y de 4 talentos. ¿Cuáles son esas 7 conexiones? Las decimos: la conexión con el misterio de Dios, la conexión con nuestra propia esencia, la conexión con la voluntad del Padre, la conexión con la verdad del otro, la conexión con el ahora, la conexión con la Madre Tierra y la conexión con la eternidad dichosa. ¿Y cuáles son esos 4 talentos? El primero, que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de distribuir inteligentemente el tiempo para aprovecharlo al máximo. Segundo, que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para aprender los idiomas. Tercero, que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para adquirir conocimientos. Y tercero, que el Espíritu Santo nos enseñe el método inteligente para predicar hoy, en esta sociedad cibernética, la palabra de Dios. Todo eso nos lo da el Espíritu Santo. Pidámoslo, hermanos, hermanas, al Padre y al Hijo. Quien pide, recibe; quien busca, encuentra; y al que llama, se le abre la puerta. Que el Padre y el Hijo, por la intercesión de María Santísima, nos den
el don inefable del Espíritu Santo. Adoremos a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que de su seno brotan ríos de agua viva para nosotros. Y esos ríos, o ese río, es el Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, les invito a un profundo silencio. No vamos a hacer la letanía de la constelación de amor para tener un poquito más de tiempo y sumergirnos en el corazón de Jesús y pedirle que de su seno brote ese río de agua viva que es el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos dé sus 7 dones, nos dé sus 9 frutos, nos dé sus 7 conexiones y nos dé sus 4 talentos, y podamos llegar nosotros, hermanos y hermanas, a la plenitud de la iluminación, a vivir esa vida nueva, la vida en el Espíritu, la vida en Dios, la vida sobrenatural. Pidámosle a Jesús, por la intercesión de María Santísima, que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y nos despierte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, derrame el efecto de la gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes le hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, en ti confío.